Bueno, muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Vamos a bajar el volumen. Vamos a bajar el volumen del móvil. Bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos, lores, ladies, al castillo de Lord Guzmán. Y bienvenidos a un nuevo gameplay de Mass Effect Legendary Edition. Estoy pensando en editar esta escena. Estoy viendo que muchas de las conversaciones normalmente suelen salir ahí abajo y poner la webcam en otro lugar. Entonces, quizás me la traiga para acá, ¿no? O por ejemplo, por aquí. Si sale alguna notificación de algo, pues saldrá por encima de mi cabeza, pero creo que es el mejor sitio para que esté. Bueno, bienvenidos. Vamos a darle a Mass Effect Legendary Edition. Mass Effect 2, además, ¿eh? Y vamos a darle un poquito a esto. Vamos a ver. Ahí estamos, arrancando. Vamos a darle, señores. Hola, Farqué, ¿qué tal? Vale, vamos a dar a continuar. Iniciamos derivación aquí. Momentito. Ha valido. Vas a jugar un rato al Lost Ark. Yo no. No sé qué le ve la gente a ese juego. A mí no es uno de los que me llama la atención, la verdad, los Ark. Pero sé que está muy, la gente muy enganchada a él. También es cierto que no soy muy amante de los juegos online masivos. No me suelen gustar mucho ese tipo de juego, pero hay públicos y públicos. A mí, por ejemplo, los Fortnite y todo ese tipo de juegos no van conmigo. Todo lo que sea online masivo y tal, no. Menos el WoW. Creo que al único que he jugado ha sido al WoW en toda mi vida, ¿eh? Ni al League of Legends, ni nada de. Nada, nada. Ningún juego sin. Está ahí el colega, pero hay cristales, así que desde ahí no me pueden disparar. Vuestra puta madre. Cúbrete, cúbrete. Lo menos. Ahí
A mí es que no me gustan, de verdad, no. Soy un poco tozudo con ese tipo de juegos, lo sé, lo reconozco, pero no terminan de llenarme ese tipo de juegos. El WoW me gustaba, pero es que me parecía muy repetitivo. Todas las misiones eran exactamente iguales. Todo era exactamente lo mismo. Recolecta, mata, no sé qué, todo igual. Siempre lo mismo. Me dio un momento en el que me aburrió. Lo único que me gustaba era el mundo abierto que tenía World of Warcraft. Eso sí me gustaba, que era muy grande, era inmenso. Pero nada más. Y la mayoría de los juegos masivos que he jugado, los poquitos que he jugado, me han parecido que a todos les pasa lo mismo, que son muy repetitivos. Y que carecen de una historia. A mí me gustan los juegos que tienen historia. Interacción entre personajes y personajes no jugadores. Y eso, historia. Y eso, por ejemplo, Mass Effect te lo da, aunque sea muy viejo. Skyrim también tiene historia. Guardando, vale. Aparte de que la gente suele meterse mucho a los masivos a pegarse los unos contra los otros. Y a mí eso lo. Tengo un mal perder, me mosqueo muy rápido, ¿sabes? Soy muy competitivo. Muy malo jugando también. Entonces cuando. Muévete, muévete, Shepard. Ahí. Y eso es lo que me suele pasar con ese tipo de juegos, ¿eh? No otra cosa. Vamos, que soy yo, no es que el juego sea malo, ¿eh? Soy yo que soy muy maniático. Enemigos, ¿por dónde? Cuidado, cuidado, a la mesa. Hay determinados juegos que no van conmigo. Los MMO no van conmigo. Y los juegos tipo Dark Souls, juegos tipo Souls, tampoco. No soy yo muy amante de jugar a un videojuego para estar sufriendo constantemente. Una muerte, otra muerte, otra muerte, otra muerte, otra muerte. No. Puede ser. Vamos a tirar por ahí. Vamos a ver si es por aquí. Cabrón. Tío, bueno, tío. Espérate. Ponte por aquí. Uno menos. Buena.
Perfecto, tío. Qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Ahora por dónde, loco? Debe ser por aquí. Doctora Kelson, cabrona. Vamos a por ella. Al otro. Mierda. Munición, tío. Puta. Música para mis oídos. ¿Cuánta gente hay ahí, tío? Más gente que en la guerra. Otro menos. Tengo que buscar armamento, ¿eh? Menos. Aguanta, Shepard. Quedando sin munición, tío. Tengo que moverme. Voy a por ti, cabrona. Munición. Que no habéis dejado nada de munición, tío. Ahora se ha visto qué panda de hijos de puta, tío. Welcome to Project Control. I want to activate the project.
Alert. All colonists living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson is traveling to the reactor core module. An Ezo-core meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you. No, si yo llego antes. Sin munición. No tengo munición, copón. No tengo munición. ¿Con qué le disparo? ¿A insulto? Dame munición, dame aunque sea una triste bala. Nada, no me dan absolutamente nada. Que no tengo munición, no puedo enfrentarme a nadie. Necesito munición. Munición. Welcome to Project Control. No tengo munición. No puedo pasarme esta parte sin munición. Es que no puedo. Sí, ya lo sé. Pero ¿me vaya a dar una bala, aunque sea? ¿Cómo se golpeaba? ¿Cómo se golpeaba físicamente, tío? Es que no puedo, no puedo hacer nada. Si no me deja. Mira, no hace nada. Ande que te den. Tengo que pelearme con gente a la que no puedo atacar. Me voy. Ya cogeré munición o algo en otro sitio. No me voy a enfrentar a esa gente. En el 3 sí se puede. En el 3 sí se puede pegar a hostia más acá, pero aquí no. Te detendré. Stop now, Kenson. Hackett's friend or not, I will kill you. You're forcing my hand, Shepard. You know that. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reaper's blessings, and you will just die. Aún me queda mucho para morir, doctora. De hecho, no queda claro si muero en la tercera o no. Hostia, qué chorro de gente y yo sin munición. No puedo. No puedo. Hostia, pues no puedo pasarme esto, ¿eh? No puedo pasarme esto sin vida, no puedo pasarme esto. O sea, sin munición. Es que es absurdo, es que no puedo pasarme esto. Lo único que puedo hacer es lanzarle la magia esta. Los poderes, es lo único que tengo. Por no tener, no tengo ni granada, ¿sabes? Qué absurdo, tío, es que no puedo hacer nada. ¡Carambrazo! Joder, aquí no puedo estar.
Vale, están los dos delante, están los dos delante. A ver, aquel. Joder. Que me dejéis en paz. Que me dejéis en paz. ¿Dónde están? Esto va a estar complicado, esto sin munición va a estar complicado, ¿eh? No puedo hacer nada, señores. No puedo hacer nada. Y además tampoco tengo granada. Lo único que puedo hacer es pegarle rayazo. Que no sé si eso le está quitando vida o no. Joder, tío. Que va, no veo yo que le baje la vida, ¿eh? Que se puede estar sin vida, tío. Esto es un fallo del juego, porque esto no puede ser, tío. Elemento cero. El elemento cero no me sirve para nada. No le hace nada a la electricidad, tío. No sé la vida, si le estoy quitando vida o no. Pero si le estoy quitando vida, le estoy quitando muy poco. Prácticamente nada, vamos. Vale. Munición, por Dios. ¿No me dan nada, tío? Joder, vaya tela, tío. Gente más rata, copón. Vamos, si me lo paso va a ser un milagro, ¿eh? A este ritmo. Pasarme esto sin munición. Un chute. Sin munición. Pero deja de darme elemento cero y darme aunque sea un de estos de balas.
cago en Dios divino y vuestra puta madre. Pero, ¿ustedes de verdad creéis que yo voy a superar esto sin balas? Base de poderes, señores. Abre. ¿Munición? Ya que así que me da igual que me deis munición, me lo estoy pasando así. How do I stabilize the reactor core? ¿Cómo neutralizo ese núcleo? All automatic safety protocols have been overridden. To stabilize the reactor core, manually insert cooling rod A from this control station. Manually insert cooling rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling rod A reinserted. Reactor cooling process has begun. I need more time. Get in there. Munición. Por favor. Por caridad cristiana, un poquito de munición. They've seen it. ¡Oh! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! Hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar bala porque esta gente... No dan mucha, ¿eh? Por aquí. Plasma venting aborted. ¿A dónde nos vamos? Aquí. Progress.
Hostia, no está malo el uso de poderes, ¿eh? Poder acceder de alguna manera. Tira por aquí. This is Williams. I've got Shepard locked in the maintenance area, requesting backup. Back up now. Security log overridden. ¡Puta madre! Ahora continúa. Cago con la hostia. ¿Le hemos dado? Sí, le hemos dado. Pero a ver si aciertan los poderes. Ahí. Tenía las precisas, muchachos. Vámonos. Subiendo. Muy bien, muy bien. Arriba. Hay que detener eso. ¡Cúbrete! Vamos. ¿Ahora no explota? ¿Qué pasa? ¿Porque ya ha muerto él, ya no explota? Levanten más. Derivación. Vámonos. Let's go. Bien, bien. Coge cosa. Cooling bomb B reinserted. Reactor meltdown averted. Core temperature dropping. You've done nothing, Shepard. I can still override power to the engines. Try to stop me. Y no. Te crees tú que no te he detenido, ¿no?
Todavía no hemos acabado, nena. Vamos para abajo. Voy a por ti. Step away from the reactor. You've ruined everything. I can't hear the whispers anymore. Turn around. Date la vuelta ahora. You've taken them away from me. I will never see the Reaper's arrival. All you had to do was stay asleep. None of this had to happen. Kenson, you don't have to do this. We can get off this asteroid. No, we cannot. No quiero hacer ninguna decisión malvada, porque si no, no se cura la cara, entre otras cosas. Joker, this is Shepard. I need a pickup now. Communication system damaged. Damn it. Evacuation protocols in effect. All personnel report. Lanzadera, busca la lanzadera, tío. Where can I find an escape shuttle? Take the lift from this room to the external access. From there, proceed to the communications tower. The remaining escape shuttles will be located on the tower's landing pad. I have to get to that comm tower. Mi última oportunidad. It's my only chance. Vamos, chaval, vamos. Tower. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Venga, tío, venga. Que si llegamos, que si llegamos. ¡Cago en vuestra puta madre! Puedo entretenerme en tanta tontería. Bestia. Atrás, atrás, atrás. ¡Cúbrete!
dónde voy, tío? Tío, ¿a dónde? Corre, corre, corre. Qué lento, loco. ¿Dónde, tío? Es aquí, pero aquí ¿dónde? Ah, aquí. ¿Ahí? Puede ser, ¿no? Pues sí, tiene que ser aquí. Shepard to Normandy. Joker, do you read me? A punto de morir una tontería, tío. Shepard, you have become an annoyance. You fight against inevitability, dust struggling against cosmic winds. This seems a victory to you, a star system sacrificed. But even now, your greatest civilizations are doomed to fall. Your leaders will beg to be harvested. No nos iremos sin luchar. Maybe you're right. Maybe we can't win this. But we'll fight you regardless. Just like we did Sovereign. Just like I'm doing now. However insignificant we might be. We will fight. We will sacrifice. And we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Commander Shepard, Normandy inbound for pickup. Roger that. Bueno, y ahora terminamos la misión. Huh. Looks like you've recovered. Admiral Hackett. Almirante Hackett. Sounds like you went through hell down there. How are you feeling? Fine. No more visions, if that's what you mean. I wasn't expecting to see you here. You went out there as a favor to me. I decided to debrief you in person. That was before the mass relay exploded and destroyed an entire Batarian system. What the hell happened out there, Commander? No había otra opción. I confirmed Dr. Kenson's proof. The Reapers were coming, and destroying that relay was the only way to stop them. Kenson sedated me for almost 2 days. I started the engines with little more than an hour left. I tried to warn the Batarian colony, but time ran out.
The Batarians report no survivors from Aratat. At least you tried. And you believe the Reaper invasion really was a threat? No doubt about it. We literally had minutes to spare. I'm sure all the details are in your report. I won't lie to you, Shepard. The Batarians will want blood, and there's just enough evidence for a witch hunt. And we don't want war with the Batarians. Not with the collectors out there taking our colonists. What are you saying? You did what you did for the best of reasons, but there were more than 300,000 Batarians in that system. All dead. Conseguí salvar a muchos más. They died to save trillions of lives. If I could have saved them, you bet your ass I would have. You're preaching to the choir, Commander. If it were up to me, I'd give you a damn medal. Unfortunately, not everyone will see it that way. So what do you suggest? Entonces, ¿qué sugiere? Evidence against you is shoddy at best. But at some point, you'll have to go to Earth and face the music. I can't stop it, but I can and will make them fight for it. Me entregaré. I'll gladly stay in trial with you cuando todo esto concluya. Glad to see working with Cerberus hasn't stripped away your sense of honor. Eso nunca. Do whatever you have to do out here. But when Earth calls, you make sure you're there with your dress blues on, ready to take the hit. In the meantime, you keep this. I don't need to see a report to know you did the right thing. Señor. Yes, sir. You've done a hell of a thing, Commander. Misión cumplida. Que hemos pillado bastantes créditos, ¿eh? Y elemento cero no mucho, pero paladio también. E iridio. Muy bien. No sé si podremos mantener conversaciones, creo que no, porque esta misión no es de punto en la pantalla de pelotón para mejorar tus poderes. ¿Alguien quiere hablar conmigo? Commander, you've received a new message at your private terminal. Lo miraré en mi camarote. Mensajes. De Kate Bomban. Me alegro. He pedido que me devuelvan algunos favores para saber de ti y de tu trabajo. Hemos planeado celebrar el aniversario de la fecha en la que tú y otros salvasteis Terranova. El año pasado te hicimos un homenaje. Parece que nos precipitamos, ¿eh? Me imagino que para averiguar quién está atacando a las colonias debes trabajar de incógnito. Así que no te invitaré a dar un discurso ni nada así. Pero quería que supieras que a todos los que vivimos en una colonia nos preocupa lo que está pasando en los sistemas de términos. Y me alegro de que tú estés ahí para ayudar. Se escuchan muchos comentarios militares al respecto. Me alegro de que allí haya alguien que no va a salir, no va a elegir la salida más fácil. Vale, márcalo como leído. Un inconveniente. De Lorik Quinn, comandante Shepard. En este momento tengo muchos asuntos pendientes. Me he enterado que todavía andas por ahí trabajando en algo secreto. Francamente, espero que sea lo que sea, te mantenga lejos de Novelia esta vez. Pero si empiezas por ver y ponerlo todo patas arriba, avísame para que te prepare una vía de entrada por los viejos tiempos. Como siempre, un placer. Lorik Quinn, administrador del puerto de Hashan. Shepard. Siento lo que te dije en Horizonte cuando te perdí hace 2 años, me destrozó. Lloré por ti cada día. Encendí velas y recé. Leí a Tennyson pensando en ti, igual que hice cuando murió mi padre. Y entonces volviste y ha sido como un sueño que se ha hecho realidad. Pero yo no soy la misma y tú tampoco lo eres. Ya no sé lo que es verdad ni lo que no. Hay algo en mí que no puede creer que seas tú. Continuamente vuelvo a esa noche, antes de lo de Iros, nuestra noche. No me he permitido pensar en esos recuerdos desde hace más de un año. Nunca me habría imaginado que trabajarías para Cerberus. Pero sé que te mandaron a Horizonte. Vi cuánta gente se perdió allí. Y si hay alguien que puede detener a los recolectores, ese eres tú. No puedo ir a donde tú estás yendo, pero sí puedo desearte suerte.
Mantente con vida ahí fuera, Capi. No sé lo que nos deparará el futuro, pero no puedo perderte otra vez. Ash. La muerte lo acaba todo, pero antes del fin, alguna noble gesta podremos hacer aún digna de que lucharon con dioses. Le gustaba mucho la poesía a Ashley. Fue de las últimas cosas que hablamos. Y yo creo que ya está, ¿no? Está, ¿no? Está. Vale, pues ya está. No hay más asuntos que tratar. Hay que tratar la siguiente misión que vamos a comenzar, pero antes yo creo que no nos van a echar cuenta la tripulación. Y eso lo vamos a averiguar muy rápido porque si Ash, o sea, Ash, si Miranda no habla con nosotros, no lo va a hacer nadie ya. Hasta que no hagamos una misión, digamos, de las importantes. If we have time, I'd like to go to Ilium and relocate my sister's family. Okay. I'll let you know, Miranda. As you will. Of course, Commander. Tenemos que hacer misiones. De las misiones principales de los personajes, al menos alguna para poder volver a desbloquear conversaciones. Así que nos vamos al puesto de mando, vamos a seleccionar la siguiente misión que vamos a hacer, vamos a subir de nivel a la peña y de ahí nos iremos a Commander. Morden requests to see you. Morden. ¿Dónde estaba Morden ahí? O abajo. ¿Dónde estaba Morden? No me acuerdo. Creo que aquí enfrente, ¿no? ¿Puede ser? ¿Morden? Morden. ¿Qué pasa, Morden? Shepard, important news. No, you're busy. Have to deal with the collectors. Planning attack. Too important to wait. Just receiving data. Still processing, analyzing likely scenarios. Not sure how to begin. Too much intel. You know about the genophage? Plaga que esterilizó a los Krogan, sí. Only about one Krogan pregnancy in a thousand leads to a live birth, thanks to a Salarian virus. Right. Virus released 1,000 years ago, controlled Krogan population ever since. All public knowledge, but I know more. Recent generations of Krogan started adapting. Genophage losing effectiveness. Esas son buenas noticias. Sounds like cause for celebration. The Krogan might finally recover from what happened to them. No, Krogan too warlike. Culture broken. Population increase now would lead to increased aggression, more war. Personally, led a team, created new version of Genophage, released it onto Chunka, other colonies, re-stabilized Krogan population. ¿Por qué quieres que me cuentes eso? ¿Qué me cuentas eso a mí? Give me a history lesson. ¿Qué está pasando? What's going on? Blood Pack mercenaries captured former team member. Malin, last seen on Tuchanka, might torture him, make an example. Recovering Malin would be a personal favor to me. Haré lo que pueda. We'll go to Tuchanka and see if we can find your team member. Appreciate it. My assistant, my student, want to see him safe. Malin last seen outside Erdnot territory. Scouts might have seen Blood Pack. Talk to them or clan chief. Realmente lo que hicisteis fue bastante cruel. Bajo mi punto de vista. Pero oye. Dos de virtud. Vámonos. Ahora sí, ¿no? Jack would like to talk with you, Commander. Me cago en la puta. No paro, ¿eh? Ahora todo el mundo quiere hablar conmigo. Así no, ¿eh? Así no salimos de aquí, ¿eh? Ay, Dios. Bueno, pues venga. ¿Qué le pasa a Jack? Aparte de que no voy a volver a enrollarme contigo, porque como me enrolle contigo ya pierdo la oportunidad con Miranda, que lo sepas ya, lo siento, está muy buena, pero yo pa una vez, ¿eh? I got thoughts like little bugs crawling in and out of my head. I can't stop them. ¿Qué te pasa? You know I have a history with Cerberus. Sí. You know how far back it goes. Te escucho. I'll listen to anything you have to say, Jack. Your pal, the elusive man? Never seen him before, but Cerberus raised me. First thing I remember is my cell door in a Cerberus base. They did experiments, drugged me, tortured me. Whatever chance I had to be normal, they stole it by trying to turn me into some superbiotic. The doctors, the other kids, every one of them hated me. They let me suffer. ¿Seguro que fue Cerbero? You're absolutely certain. ¿Estás segura de que ellos dirigían la instalación? I was a kid, but I wasn't dumb. I know how to listen.
It was Cerberus. Don't care how far down the chain it was. They thought they were so clever. Turns out, mess with someone's head enough and you can turn a scared kid into an all-powerful bitch. Fucking idiots. Les pediré explicaciones. I'm gonna talk to the elusive man, and he'd better have some answers. He'll just deny everything. That's not what I'm after anyway. I found the coordinates in your files. I want to go to the Telton facility on Pravia, where they tortured and drugged me. I want to go to the center of the place, my cell. I want to deploy a big fucking bomb, and I want to watch from orbit when it goes. Okay. I'll set a course for Pravia. Rumbo a Pravia. I owe you, Shepard. Lo haremos. Más misiones secundarias. Hay que hacer casi todas, prácticamente todas las misiones secundarias que te den los acompañantes de Shepard. Porque luego, al final del juego, es beneficioso. Si no, no las haría. Pero es que es beneficioso. Y no te puede pasar lo que me pasó a mí la primera vez que jugué este juego. Que acabó como el Rosario de la Aurora. ¿Ya? ¿Ya, no? Ya, por lo dicho, vamos a mirar las misiones que hay. Plutón, Urano, Neptuno, estamos en la Tierra. O sea, en el sistema solar. Qué gracioso. Y enredes más hasta más allá de Plutón. Te cagas. Vale, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ayudar a Mordin en Tushanka. Luego tenemos la Ciudadela, que ahí no vamos a ir. Loco, ayuda a Miranda, dale a Ariel a los datos, ¿vale? Que sería la siguiente. Vamos a hacer la de esta y de ahí ya iremos a todas las... Vamos a ir en el sentido de las agujas de reloj, ¿vale, chicos? Entonces vamos haciendo así, círculo, en el sentido de las agujas de reloj. Habitual. Probe launched. Y 6%, hostia, este sistema solar es gordo, ¿eh? La cañita. Explorar los planetas es importante, aunque solamente lancemos una sonda por planeta para no ser tan coñazo como es este minijuego, que es un coñazo. Pero podemos conseguir material que luego para la guerra viene bien. Más explore, mejor. Por aquí no hay nada, ¿no? Nada, nada, nada. Nada. Launching probe. Canin. Además, este juego es inmenso. O sea, puedes mirar la historia de cada planeta. Chorrocientas cosas más. Aquí hay otro. ¿Dónde? No he visto. Hay otro, mira. Chiquitito. Durak. Chiquitito y yermo, ¿no? No, pero aquí hay algo. Joder, vaya mierda. No es por nada, ¿eh? A ver si por lo menos cogemos algo que merezca la pena. Por ejemplo, aquí. Ahí sí, tenía platino ahí a punta pala. Vale, pues un 83%. Y lo que queda será Tushanka. Tushanka, pues aquí aterrizamos. Y ahí lo dejamos. En nuestro aterrizaje en Tushanka. A Tushanka nos vamos a llevar a... Vamos a llevar a Garrus. Thank you.
Listo, aterrizamos, guardamos y nos vamos. Sistema solar maravilloso, planetita este, Me traigo el Krogan porque, hostia, si estamos en el planeta de los Krogan, lo mejor es tener un Krogan de tu parte. Vale. Bueno, pues hasta aquí. Ha sido un placer, como siempre digo. Jugar Mass Effect Legendary Edition aquí en el canal. Es uno de mis juegos favoritos y ya lo sabéis todos, ¿no? Y nos veremos en el próximo que juguemos en el canal. Pues que será, pues el que toque, que ahora mismo no lo sé. Creo que jugaremos ese juego ruso llamado Chernobylite, ¿vale? Pero ese será para el canal auxiliar, que además también tendrá otro Alfred Hitchcock, que hemos jugado esta mañana uno, también para el auxiliar. Y el siguiente que jugaremos para el oficial, para el castillo, será el tercer episodio de The Witcher, ¿vale? Que ya sabéis que vamos a jugar la trilogía completa. Muchas gracias a todos por estar ahí. Hasta otra.